Hola a todos y todas mis dragoncitos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Castalia Dragon y estoy encantada de que hoy me acompañéis en un nuevo video. Con este video quiero estrenar una sección que va a ser dedicada al mundo de los fanarts, en el que haré fanarts de diferentes series, animes, novelas, de todo un poquito, entre mis gustos personales y las encuestas que vaya haciendo en Instagram para que me digáis qué es lo que os apetece ver en el canal. Este video me hubiera gustado que saliera para finales de septiembre, para la Japan Weekend de Madrid, pero por unas cosas y por otras no pudo ser. ¿Por qué quería que saliera para finales de septiembre? Bueno, la cosa empieza cuando Shillon Sommerfeld, creador del grupo Slayers España en Facebook, puso que quería que hiciéramos fanarts con dedicatorias para Marta Sainz, para hacer un libreto y entregárselo durante la Japan Weekend de Madrid, que tendría fechas a finales de septiembre. Lo único que fue un poquito en plan corre corre que nos pilla el toro, porque quedaba muy poquito para la Japan Weekend de Madrid y tenía que estar hecho unos días antes para enviar la maquetación y que hicieran el libreto. Así que me di toda la prisa que pude y pese a ir de culo con los horarios del trabajo, conseguí acabar este fanart en 3 días. Pensad que después del trabajo apenas tengo 4 horas para poder hacer las tareas de casa, descansar un poco, preparar la cena, prepararme la comida del día siguiente e irme a dormir. Así que fue una odisea acabar el dibujo en 3 días. Para quienes no sepáis quién es Marta Sainz, deciros que es la actriz de doblaje que dio voz y carisma al entrañable personaje de Rina Inverse de Slayers, el personaje que estoy dibujando a lo largo de este vídeo. Para el libreto participamos muchos fanartistas y cada uno puso una dedicatoria explicándole a Marta lo que para nosotros ha sido su participación en el universo Slayers, lo que nos ha transmitido con su voz y lo que nos ha hecho soñar de pequeños. Para que os hagáis una idea, os voy a leer la mía. Hola Marta, mientras hacía este dibujo para ti, pensaba en todas las cosas que ha aportado Slayers a mi vida y me emocionaba sola. Cuando la serie se emitió por primera vez, yo aún iba a primaria y apenas pude seguirla por el horario, pero su reposición ya me pilló en el instituto y con el VHS, el cual aprendí a usar, pude grabar los episodios para verlos al regresar de clase, y era mi momento favorito del día. Y me daba fuerzas para seguir un día más, porque en aquella época a mí me hacían bullying escolar y andaba siempre un poco sola. Siempre que veía los episodios pensaba, me gustaría ser tan carismática como Rina y tener tan buenos amigos como ella, porque era lo que el personaje con tu voz me transmitía. Me transmitía fuerza, seguridad, valentía, independencia y un fuerte vínculo de amistad con sus compañeros. Pero eso no me habría llegado de no ser por ti. La persona tras el personaje que le da esa personalidad y carácter a la voz, ese toque especial que hace que Rina sea única en sí misma. Créeme, he visto episodios en japonés subtitulados y no me transmite lo mismo. Sigue siendo Rina, sigue siendo fuerte, única, pero no es lo mismo. La Rina que a mí me daba fuerzas en ese entonces, en ese tiempo de duros cambios como es la adolescencia, era la que tú forjaste. La que para mí se hizo tan especial que pensando en que me transmitiría algo de su fortaleza, llegué a escoger Doragon, que es como los japoneses pronuncian el matadragones, Doragon Salve, el hechizo más potente de Rina, como apellido artístico para que al firmar cada uno de mis dibujos, esa fuerza que a mí me transmitía el personaje se plasmara en ellos. Sonará a tontería de adolescente, pero es lo que me hacía sentir. Y en gran parte, esa sensación te la debo a ti y a tus compañeros de reparto, que trajisteis algo tan especial a mi vida y a la de muchos como yo. Gracias por el maravilloso trabajo que realizasteis. Atentamente, Castalia Doragon. Espero que os haya gustado y que a ella le gustará más al leerlo cuando le entregaron el libreto con todas las dedicatorias de los artistas que participamos. Y también, a través de esto, conocéis un poquito más de mí y del porqué de mi apellido artístico, que alguno en Instagram me ha preguntado a qué venía la palabra Doragon en el apellido. Ahora ya lo sabéis, quizá en otro momento hable del porqué el nombre de Castalia como nombre artístico, pero eso ahora no viene al caso. Como ya he mencionado al principio y regresando al dibujo, tuve que hacerlo bastante deprisa y quizás hay algún que otro fallito, pero le puse todo el amor y cariño que pude en tan poco tiempo. También deciros que os dejaré por aquí en las etiquetas
el vídeo en el que está la entrevista de Selecta Visión en la Japan Weekend y que se ve cómo Shillon le hace entrega del libreto a Marta. Poco más que decir, aquí ya veis que estoy dándole los toques finales al personaje, el vídeo está llegando a su final. Espero que le deis mucho apoyo a esta sección dedicada al mundo del fanart en el canal. Y que me vayáis dejando en los comentarios qué tipo de fanarts queréis que haga, series o personajes que os gustaría ver a mi estilo. Ahora sí, me voy despidiendo y antes de irme, mandar un saludo a José Luis, uno de mis compañeros de trabajo, que me pidió que le saludara. Y también, ya que estamos, a Kilian, Tamara, Thais, Mireia, Patricia, que son algunos de mis compañeros que aunque no me han pedido saludo, me apetecía saludarles en uno de mis videos. Me repito mucho, pero espero que os haya gustado el dibujo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!